Tenemos en Venezuela. Ojalá nosotros contáramos, de verdad, con una oposición que deslindara completamente. Ya he visto buenas declaraciones de algunos dirigentes de la oposición. No los voy a nombrar porque les caen encima en Twitter. Hay algunos de ellos que me han dicho, no me importa lo que digan por Twitter, yo creo en esto y en esto. Muy bien, excelente. Son de oposición. Son de oposición. Ojalá en Venezuela surgiera una oposición valiente, que no le tenga miedo a lo que digan por Twitter y a las campañas que se orquestan con motorcitos desde Miami y fijaran su posición firme. Oposición, bien, háganla, pero en democracia, con respeto a las instituciones, a la paz del país, a las autoridades, con respeto al pueblo, al derecho del pueblo a tener paz, a tener paz. Cuando uno ve todas estas cosas, bueno, ¿cuántas cosas? No sé yo. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes cuando estoy en los actos, el tema de ser presidente es que ahora sé demasiado sobre tantas cosas que se lamentablemente se hacen como complot contra nuestra patria. Pero bueno, nuestra responsabilidad es que no se detenga nada en esta patria. Que no se detenga el esfuerzo, el trabajo, los logros, las misiones, las grandes misiones. Por eso he declarado junio de misiones y grandes misiones. Y junio va a ser una revolución social de misiones y grandes misiones. Vamos a lanzar la gran misión Hogares de la Patria para proteger a las madres del barrio, a los niños y niñas de la Venezuela nuestra, para proteger a la mujer embarazada, para unir todos los planes que creó el comandante Chávez en una sola gran misión, Hogares de la Patria. Y así estamos relanzando con más fuerza aún la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Barrio Adentro, Robinson, Sucre, Rivas, todo. Yo llamo a los misioneros y a las misioneras. Mañana, bueno, dentro de un ratico, a las 8 de la noche, un ratico, vamos a tener, aquí está, taller del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Mira qué buena portada le hicieron al documento central. Comandante multicolor. Chávez, siempre Chávez. Qué compromiso tan grande nos dejó el comandante con nuestra patria, con su sueño. Y qué fuerza tan grande nos dejó por dentro también. Incansables somos. Incansables en esta lucha y se seguirá demostrando. Aquí está, mañana tenemos el taller del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Todo el día, desde las 8 de la mañana, revisando junio de misiones. Y llamo a todos los misioneros y misioneras del país. Vamos a hacer un conjunto de asamblea con misioneros y misioneras de todo el país, de todas las misiones. Porque vamos a ir, mire, reagrupando, repotenciando, redesplegando todas las misiones completas, una por una. La misión Árbol ya ha agarrado fuerza. El movimiento ecosocialista es el padre de la misión Árbol y la madre también. Padre y madre, el gran movimiento ecosocialista que ha nacido, ¿verdad? La misión Guaycaipuro. Vamos a darle más fuerza a todo lo que estamos haciendo con la misión Guaycaipuro. La misión Alimentación, con las inversiones que estamos haciendo para acrecentar todo el servicio de alimentación a través de Mercal, Mercalito, Casas de Alimentación, Pedeval, Pedevalito, Abastos Bicentenario. Y bueno, el apoyo de la red privada, que la apoyamos bastante de paso, ¿verdad? Así la misión Rivas, ¿verdad? La gran misión Negro Primero, a la familia militar. Vamos con cada vez más inversión, más apoyo a la familia militar venezolana. Y así por el estilo, pues. A toda vida Venezuela y sus planes bandera, patria segura, los cuadrantes de paz y el movimiento por la paz y la vida. La misión Sucre, que ahora además asume la misión Ciencia y la misión Alma Mater. Y se va a transformar la misión Sucre en una gran misión de sabiduría. Con la sabiduría de Jacinto Convit, uno de los hijos de Sucre, gran venezolano. Bueno, para que ustedes vean entonces, la mejor vacuna es trabajar. Trabajo, resultado, avance, que nada detenga la vida del país, la revolución bolivariana.
que nada ni nadie lo detenga. Y bueno, con esta insurgencia que tenemos armada, que quemó ayer un autobús de preescolar, de un preescolar lo quemó, dejó a los niños sin autobús, que acaban de quemar ahorita, hace unos minutos, mientras estamos aquí, en Mérida, acaba de quemar... esto es en San Cristóbal. Acaban de quemar en San Cristóbal, ay papá San Cristóbal. Acaban de quemar un autobús, un autobusete propuesto de un trabajador. De 24 pasajeros. Ay, cuidado San Cristóbal, no se equivoquen. No se equivoque San Cristóbal, no se equivoquen. Mira que ya hay uno destituido en juicio y va directo ahí donde está. No se equivoquen, se los digo. Vamos a garantizar la paz de este país. Y de cada ciudad, de cada pueblo tenemos que garantizarlo. Que no se equivoquen. Cuidado. La revolución les abrió campo rápido a través de las elecciones para tener una autoridad municipal. Si se equivocan, se activarían inmediatamente todos los mecanismos de manera expedita para hacer justicia al más alto nivel de ese municipio. Para que se sepa, pues, no estoy jugando, no estamos jugando. La paz de los venezolanos, de los tachirenses y del pueblo de San Cristóbal me compete y nos compete. Y no lo vamos a abandonar, sépalo. Este hombre humilde que acaba de perder su autobusete por culpa de fascistas, fascinerosos, violentos.